El verdadero infierno fue el que yo viví cuando él estaba en vida. La vasija de la abuela. Ana y su esposo eran amantes del senderismo, aquel deporte que consiste en caminar por largos senderos. Hasta que un año, el clima se volvió tan frío que decidieron solo ir a la cabaña de su abuela en Guerrero y tal vez entretenerse con algunos juegos de mesa. Aquel lugar estaba abandonado ya que la abuela de Ana tenía poco de muerta y su abuelo había muerto 3 años antes que la abuela. El marido de Ana decidió salir a buscar algo de madera para encender la chimenea, ya que el frío calaba hasta los huesos. Estando afuera, escuchó unos ruidos muy extraños que provenían de la cabaña. Al entrar le comunicó a Ana que seguramente había ratas o serpientes dentro de las habitaciones, razón por la cual decidieron hacer una limpieza general, así también les servía para entretenerse. A la mañana siguiente, pusieron manos a la obra. Limpiaron cada rincón. No encontraron ninguna rata o serpiente, pero los ruidos cada vez eran más potentes. Al ver las vasijas, pensaron que tal vez dicho animal se encontraba atrapado dentro de ellas. Destaparon una por una para limpiarlas, pero al abrir la más grande, se llevaron una aterradora sorpresa. Había huesos, no huesos de animales, sino de humano, y los pertenecientes a la mano estaban desgastados como si hubieran estado golpeando la vasija por horas para ser encontrados. Ana y su esposo tomaron la vasija de la abuela junto con los huesos y se decidieron ir en busca de respuesta. La gente del pueblo les comentó que seguramente eran los huesos de su abuelo Don Andrés, que había sido asesinado por su abuela en desesperación por las golpizas que él le daba. Se dice que el fantasma de su abuelo estaba sumamente arrepentido y que quería que le dieran santa sepultura. Por eso llamó la atención haciendo ruido desde la vasija donde su difunta esposa lo había metido. Desde entonces, nadie más ha querido entrar a dicha cabaña por miedo a que por las noches se escuchen los golpes dentro de alguna de las vasijas de la abuela. Si te gustó la leyenda, dale like, comenta y comparte. Pero sobre todo, suscríbete al terror.